El Imposible Realizado, 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Buenos días, Colombia. Buenas tardes al marino y buenas noches, Japón. Sean todos y todas bienvenidos a este 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 30 años y, cómo no, lo estamos celebrando como debe ser. Desde el 1 de agosto hasta el 10 de octubre, hemos comenzado desde entonces con 70 días de poesía continua, donde 200 poetas de 103 países invitados nos acompañan en las 132 actividades programadas, entre ellas las de la 24ª Escuela Internacional de Poesía. Para conocer un poco más sobre la celebración de estos 30 años de nuestro festival, ustedes podrán acceder a toda la información a través de la página www.festivaldepoesiademedellin.org y en nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompañan los poetas Keijiro Suga, de Japón, y Milena Ercolani, de San Marino. Para esta ocasión también contamos con el intérprete Ricardo Gómez, los lectores Alejandra Gómez y Jorge Iván Grisales, y Ronald Cano, quien presenta. Además del personal técnico que hace posible esta producción virtual y en conexión con el mundo entero. Les cuento además que el 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín se realiza con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Ministerio de Cultura de Colombia y su Programa Nacional de Concertación Cultural y la Fundación Right Livelihood Award. Conozcamos a nuestros poetas. Keijiro Suga viene de un país cuyo tesón ha tenido toda suerte de pruebas, tanto en la guerra como en las catástrofes naturales, y sin embargo nos da ejemplo en la manera de sobreponerse a la destrucción. El pueblo digno del Japón nos ha brindado una rica tradición poética en la que podemos contar a poetas de gran sensibilidad como Matsuo Basho, Kobayashi Isa o Masao Kashichi, quien le dio nombre al estilo que hoy conocemos como haiku. También tenemos hoy a Milena Ercolani, quien nos acompaña desde San Marino, también conocido como uno de los microestados de Europa. Es una región montañosa al norte de Italia, conocida por su antigua ciudad de castillos, murallas y hermosas callejuelas, desde donde se puede observar la imponencia del Monte Titano, un lugar sin duda poético. A ellos les damos la más cálida bienvenida. Vamos entonces a entrar en materia con nuestro primer invitado, que es Keijiro Suga. Él nació en Heime, Japón, en 1958. Es profesor de teoría y crítica en la Universidad Meiji de Tokio, donde fundó el programa de grado Lugares, Artes y Conciencia. Es autor de 10 libros de ensayos críticos, entre los que se destaca Transversal Journeys del 2010 y que fue galardonado con el Premio de Literatura Yomiuri, uno de los más prestigiosos del Japón. Es también un experimentado traductor del francés, del inglés y del español al japonés. Su trabajo en esta área incluye autores como Edouard Glissant y Jean-Marie Gustave Le Clayson e Isabel Allende. Entre 2010 y 2013 publicó 4 poemarios bajo el título genérico de Agents Arts, una selección de los cuales fue traducida al español y publicada en México en 2015 por la editorial Cuadrivio. En 2017 publicó su 5º poemario, Numbers and Twilight, y en 2018 publicó su 1er libro en inglés, Transit Blues, con la Universidad de Canberra de Australia. Demos la bienvenida a Keijiro Suga.
Muchas gracias, Ronaldo. Muchas gracias a todos. Yo estoy muy feliz de participar a este festival. So I'd like to talk a little bit about my poems first. El poeta quiere compartir con nosotros algunos comentarios sobre sus poemas primero, para comenzar. I usually write about nature. Normalmente le gusta escribir sobre la naturaleza. Especially the four elements, earth, water, wind and fire. Especialmente los cuatro elementos, la tierra, el agua, el viento y el fuego. From there, I often write about animals. Y a partir de estos elementos, con frecuencia escribo también sobre animales. So I like to begin with some of my animal poems today. Así que quisiera comenzar con algunos de mis poemas sobre animales el día de hoy. The first one is Hakucho, Cisne. El primero se llama Cisne. 驚きを形に例えるならそれはつらら。研ぎ澄まされた石炭で液体と固体が循環する。流動と静止が接し合う。沈黙と絶叫が重なり合う。その接合面を太陽がもう一度熱するとき、僕らの世界に飛行が帰ってくる。さあ夜が明けた。空は呆れるほど青い。この青に絹糸よりも細く白く、2羽の白鳥よ、鋭い刺繍を施してください。震えるような湖面の静けさから、突然に純白の飛行が始まった。ダマスカスの明かり、シベリアの模様、ラピスラズーリにおける青と白の乱れ。君たちの翼が光と力を織り上げて、空のいくつかの層を切り分けてゆく。それは大きな、明るい王国の約束。Cisne. Si nos figuramos la forma de la sorpresa, sería como estos carambanos. Por sus ápices pulidos circulan lo líquido y lo sólido. El fluir y el reposo se tocan entre sí. El silencio y el grito se traslapan. Y cuando el sol calienta nuevamente estas superficies adyacentes, regresa un vuelo a nuestro mundo. Venga ya que la noche se despejó y el cielo de tan azul nos sorprende. En este azul, más finos y blancos que hilos de seda, dos cisnes. ¡Ah! Regálennos su finísimo bordado. Desde la quietud de la superficie de un lago que pareciera temblar, repentinamente comienza su vuelo níveo. Luz de Damasco, textura de Siberia, revolviendo azul y blanco en lapislázuli, entretejiendo con vuestras alas luz y fuerza, irán cortando las innumerables capas del cielo. Esa es su promesa de un grande y luminoso rey. Well, can I go to the second one? Yes, of course. Okay. Colibri, Hachidori. Bougainvillea に埋め尽くされた家に無数のハチドリが群がっている。鈍い羽音を霧のように空中に突き立てながら、静止と節字を巧みに組み合わせて、おびただしい蜜が彼女たちの体を流れている。たちまち消費され、激しい運動へと転換されるために、長い針のようなくちばしや、花も果実も種子もなく、ただ本質をまっすぐに踏み出す。だから彼女らが舞うとき、幹が空中で本流となって、砂漠にもそれだけ垂直の大河が生じている。そして一羽ごとの小指、ハミングバードは、虹の輝きを真似るようなその体で、不在から正確な輪郭を切り抜く。強い、強い、濃密に存在する小さな鳥。心臓の灼熱がわかるほど激しい飛び方だ。Keijiro, they say that your microphone sounds a little deafened, like as if it were covered. So, really? It doesn't sound, we can't hear it very well. Oh my God. So I mean, maybe I should stay close to it. All right, it could be. But it's okay, they just went, okay, let's go to the Spanish.
Okay, but this one sounds perfect. Okay. Okay. Sorry about that. Colibrí. En la casa que se levanta repleta de bugambilias, innumerables colibríes se están reuniendo. Van paradas en medio del aire, con el sonido apenas perceptible de sus aleteos. Combinándose hábilmente, las colibríes sorben en lo inmóvil el espléndido néctar que va fluyendo por sus cuerpos, y en un instante lo consumen para convertirlo en su enérgico movimiento. Sus picos, como largas agujas, enseguida sacan la esencia de flores, frutillas y también semillas. Cuando ellas bailan, el néctar va convirtiéndose en un torrente en el aire, al punto que hasta en el desierto va brotando un largo río vertical. Y cada colibrí con su cuerpo parece imitar el resplandor del arco iris e ir cortando su contorno preciso desde la ausencia. Fuertemente, fuertemente, pequeñas pajaritas de rica existencia y enérgica forma de vuelo, tanto que se puede sentir la incandescencia de sus corazones. Muchas gracias, Jorge Iván. Entonces, my third one. Penguin, pingüino. 海と空の対話は成立しない。共通の言葉を彼らは持たない。海は沈黙を知らないし、空は沈黙以外の語を全然知らない。つぶやき、泣き、吠えるのが海。何一つ答えず、周期的な点滅を繰り返すのが空。だが、まるでそれを補うかのように、海には物静かな魚たちがいて、空にはいつもやかましい鳥がいる。魚と鳥はとてもよく似ていて、翼かヒレをはためかせ、飛ぶように泳いだり、泳ぐように飛んだりする。そして、知ってるかい？魚と鳥の世界を結ぶのが誰かを。水の中を飛ぶ鳥だ。空に向かって立ち上がる魚だ。二つの剣を自由に行き来する使者、それはペンギン。Pingüino. No se había hecho aún la conversación entre el mar y el cielo, y no tenían palabras en común. La mar no conocía el silencio, y el cielo no conocía otra lengua más que el silencio. Ella murmuraba, lloraba, aullaba. El cielo repetía sus centelleantes una y otra vez sin responderle algo siquiera. Sin embargo, parecía como si pudieran complementarse. En el mar había peces silenciosos y en el cielo había aves ruidosas. Los peces y las aves se parecían bastante. Hacían ondear sus alas o sus aletas. Solían nadar como si estuvieran volando y solían volar como si estuvieran nadando. ¿Y sabes? ¿Quién enlaza el mundo de los peces y de las aves? Pues un ave que no vuela dentro del agua y un pez que se levanta con dirección al cielo. Un mensajero que terminó yendo libremente por los dos mundos. El pingüino. Now, from birds, we go to bigger animals. Ahorita vamos a pasar de los pájaros a animales más grandes. Caballo, uma. Ari enai kyowakoku da. Sono misaki wa todai o mezashite aruite iku to kuroi ushi tachi ni sukkari kakomarete shimatta. Kaze ga tsuyoku, kaze wa kibou o fukitobasu. Kamome ni wa totemo taerarenai tsuyosa. やむことのない風だ。その豪音を楽しむように牛たちは黙っている。ユイマ教のような知識を決して口にしない。鋭い歯を持つ植物が土地を支配する。そこに島の小型の馬たちが群れをなして駆けてくるのだ。
灰色が一気に明るむのは、彼らの運動が、摩擦が空気を発光させるため。それから忘れがたい光景を見た。小さな馬たちと黒い牛たちが、一つの群れをなして、岬の草原を駆け出したのだ。運動量が高まる。発光が激しくなる。いつの間にか、岬の全体が光の土地になる。Caballo. Es en una república increíble ese cabo pedregoso. Al ir caminando hacia donde alumbra el faro, unas vacas negras me rodearon completamente. El viento, que es un viento fuerte, echó a volar con su soplido mis esperanzas. Fuerza que no resisten ni las gaviotas. Así es este viento indetenible. Las vacas guardan silencio como si disfrutaran de aquellos rugidos. Nunca nos cuentan de su conocimiento, que es como el del Sutra de Vimalakirti. Y las plantas de dientecillos afilados dominan esa tierra. Por ahí unos caballos con forma de islas pequeñitas han formado sus manadas y vienen galopando. La iluminación inmediata de los grises se debe a sus movimientos que por ficción hacen emitir luz al cielo. Luego vi un espectáculo inolvidable. Los pequeños caballos y las vacas negras fueron formando una sola manada y se echaron a correr por los pastizales del cabo y se elevó su impulso y su luminiscencia se volvió extrema. Y antes de que pudiera decirlo, todo el cabo se volvió una tierra de luz. Thank you. So, the last of my animal poems is Cabra, Yagi. 僕の村の小学校では、ヤギを飼っていた。昼間は校庭の隅の芝生につなぎ、夜は塩を煮る釜のある小屋で寝かせた。ヤギはいつも横に切れた瞳で世界を別の形で見ていた。僕らにとっての垂直があいつにとっての水平なら、舞うように身を翻すツバメをあいつはどう見るんだろう。ヤギはまるで賢明な老人のように見えたけれど、実は何も知らないのだということを僕は知っていた。ある日、すっかり人生に疲れた郵便局員が、カバンを芝生に下ろし、制服を脱いで、寝転がり空を見上げているうちに眠り込んだことがあった。僕らはハラハラし、正直に言ってドキドキした。文字を知らないヤギは音もなくカバンに近づき、こぼれ落ちる手紙をむしゃむしゃと食べ始めたのだ。すべての通信はヤギの美味しいおやつでした。用事も感情も歯ごたえのあるセルロースの塊。Cabra. En la primaria de mi pueblito tenían una cabra. Durante el día la tenían en un rinconcito de pasto del patio escolar y por la noche la hacían dormir en cierta cabañita donde había un caldero para hervir la sal. La cabra, con sus pupilas rasgadas de forma horizontal, siempre veía el mundo de otra manera. Si la vertical que vemos, según nosotros, es para ella su horizonte, ¿cómo verá ella a las golondrinas, que al volar giran sus cuerpos súbitamente como si estuvieran bailando? La cabrita se veía como si fuera algún viejito sabio. Pero lo cierto es que yo sabía que no sabía nada. Cierto día, un cartero que andaba cansado de la vida y que se había quitado el uniforme y lo había puesto sobre su maletín en el pasto, se tendió y mientras miraba al cielo, se quedó dormido. Nosotros estábamos excitados y emocionados. Lo digo en serio, pues la cabra, que no sabía nada de letras ni de cartas, se fue acercando al maletín sin hacer ruido.
y ñam ñam. Comenzó a devorar las cartas tirándolas por aquí y por allá. Toda la correspondencia era para la cabrita su colación. Asuntos y sentimientos de la gente por igual. Todo se convirtió en una masticable masa de celulosa. Okay, muchas gracias. Now I'm moving to this Ajahn Dass. It's a collection from my four first books. A continuación, el poeta va a leer una selección de poemas de Ajahn Dass, que es una antología de sus cuatro primeros libros. This is more experimental than the animal poems. Estos poemas son más experimentales que los poemas de animales que estábamos escuchando anteriormente. Uno. 眠ったふりをして少しずつ椅子を傾けていった。ワイオミングとワイカトで羊たちが道路と議会を占領する。平原のアンカニーな光がまた新たに上演された。カタツムリの触角の先端で緑色の虫がぐるぐる動いて鳥を誘う。夜のうちに少しずつ体も自転することが避けられなかった。動物一般をアリストテレスよ、なぜ動物と呼ぶのですか？あまりに寒い冬で、頬の裏側にツンドラが広がっていた。彼女はリンゴを飼いならしてアルパカの群れを守らせる。交差点にポツンと置かれたとき、一気に都市的次元が生じた。皮下脂肪とコインが溶けるくらい気温が上がる、花も咲く。みるみるうちに花が成長するビジョンを映画以前に想像していた。星が雨のように降る高原でうつ伏せに寝ている。海岸のウミガメを見たければ23時過ぎにおいでと言われた。亀海という地名は実際世界中にあるのかもしれない。生きることを学ぶためにすべての動物をよく見ろと教えられた。その教義から言語を引き離すのが今後の課題となる。Por favor. Dos poemas de Ajahn Dass.Me hice el dormido y poco a poco incliné la silla. En Uyomín y en Oekikatode, las ovejas se posesionan de las calles y el congreso. La luz de la pradera, Uncani, entró de nuevo en casa. Un gusano verde gira en la punta de la antena de un caracol para atraer a las aves.No pude evitar que en la noche mi cuerpo siguiera la rotación de la tierra. Aristóteles, ¿por qué llamar animal a los animales? Fue un invierno tan frío que dentro de una mejilla se extendió la tundra. Una mujer doma los dingos para vigilar los rebaños de alpacas. Abandonado en medio del crucero, surgió de golpe la dimensión urbana.Aumenta la temperatura al grado de disolver monedas y grasa subcutánea. Las flores se abren. Visualicé el crecimiento acelerado de las flores antes de la película, en el antiplano, donde las estrellas caen como la lluvia, boca abajo. Si quieres ver a las tortugas de mar, vuelve a las 23 y pico, me indicaron.¿Acaso por todo el mundo existan lugares llamados Mar de Tortuga? Para aprender a vivir, observa bien a todo animal, me enseñaron. Mi próximo reto es separar el lenguaje de esa doctrina. Gracias. Número 7.歌手として最も有力なのは、樹齢2世紀のカクタスだった。
月が南中するたびに青い歯を見せるのにセニョーラは気づく。レゴのブロックを32個組み合わせて例のための祭壇を作った。スーツのダブ付きがギャングのようで、神父が焦げた眉を潜める。集団を群れから解放するために、国境と雨雲が必要だった。アリたちは神学を欲しがって、ミツバチに交換条件を提示する。欲望とミルクを比べると、倒れるのはいつも日時計だった。落雷を飼い鳴らそうと、クローバーで無邪気な餌付けを試みる。再び経済理論を学ぶために、羊飼いは密かに出国した。丘がふらふらと夜市をさまようので、景気が破滅する。岩陰に魚を拾いに行くと、どれも焦げたイルカばかりだった。時々海が見えるたび、潮の節約が議題になる。本のページをマッチで燃やすと、文字は蛍光色で発光した。ゆで卵は地球ゴマの回転で自由を表現する。火山が私は君よりも永続的だと、ひまわりに向かって自慢した。ひまわりはたちまち100万本に増えて火山のふもとを包囲する。7. La de mayor potencial como cantante fue la cactácea de 2 siglos de edad. Una señora atisba el diente azul cuando la luna cruza el meridiano. Construyó un altar de muertos con 32 bloques de Lego. El traje es tan holgado y tan de gángster que un sacerdote arruga las cejas calcinadas. Fue necesaria una frontera nacional y un nubarrón para liberar al grupo de rebaño. Las hormigas anhelan teología y negocian con abejas ciertas condiciones. Al comparar el deseo y la leche, siempre cayó el reloj de sol. Con domar al trueno inocente, trata de alimentar a un trébol. Para estudiar de nuevo la teoría económica, el pastor salió del país en secreto. Los cerros oscilantes pasean por el mercado nocturno, la economía colapsa. Fui tras las rocas en busca de peces y solo vi delfines calcinados. A veces, el percibir el mar, el ahorro de sal se convierte en materia de discusión. Al quemar con un cerillo la página de un libro, las letras se tornaron fluorescentes. El huevo duro expresa libertad en la rotación del trompo terráqueo. Un volcán presumió a un girasol. Yo soy más duradero que tú. El girasol en un instante se multiplica por 1 millón y cerca la falda del volcán. Muchas gracias, Jorge Iván. So this will be my last poem tonight, and it's called Mi perro Papyrus. If you love dogs, you will like this poem. Este va a ser mi último poema esta noche. Y si a ustedes les gustan los perros, probablemente van a disfrutar mucho de este poema. Y se llama Mi perro Papyrus. ¿Correcto? Okay. Este yo voy a leer yo mismo en español. Mi perro Papyrus. Cuando era un niño, tenía un perro al que llamábamos Papyrus, de color atigrado, pegado a mis talones, ay, donde fuera. En la temprana primavera, el suelo negro estaba ligeramente cubierto por la nieve bajo nuestros pies. El viento soplaba tan fuerte que temíamos que nuestras orejas pudieran desprenderse. Grité: ¡Somos la expedición antártica!
Papyrus me lanzó una mirada divertida. Sus orejas levantadas como las de un lobo. Su cola enrollada como un tornado. Sus ojos afilados como la luz. Hace medio siglo los gusanos lo asesinaron. El verano pasado, en Ayutthaya, Tailandia, estaba sentado bajo un árbol, cansado después de mi paseo, cuando un perro color ocre se acercó quedamente y se sentó a mi lado. De hocico elegante y negro, le rasqué por detrás de las orejas. Con sus ojos estrechos pareció sonreír. Lo llamé Papyrus y, lánguidamente, meneó su cola. Estoy esperándote, lo sabes, al pie de esta montaña. Cuando te dirijas hacia la cumbre, te haré compañía. Yo soy Papyrus. Todo lo que tienes en tu interior, todo lo que has olvidado, Papyrus lo recordará. Muchas gracias. Es todo para hoy. Los poemas. En este instante nos gustaría conversar contigo un poco. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es, ya nos contabas ahorita al inicio sobre la presencia de los cuatro elementos en tu poesía. También el reino animal está presente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la relación entre la poesía y la naturaleza? Okay, Keijiro, first of all, thank you very much for your reading and for sharing your poetry with us. And now we would like to talk to you for a short while before we go with our next poet. And the first question that they are asking you is, you told us at the start of your reading about the importance of the four elements in your poetry. And you even mentioned some examples of the animal kingdom as well. So could you tell us a bit more about the relation between poetry and nature? Okay. I think poetry offers the best opportunity for us to remember that we are a part of nature. Lo primero es que yo creo que la poesía nos ofrece una oportunidad para recordar que nosotros somos parte de la naturaleza. I never want to think that human and nature are against each other. A mí no me gusta pensar que los humanos y la naturaleza están enfrentados el uno en contra del otro. Because all the natural forces, the four elements, are constantly working on us to shape our body as well as shape our mind. Porque todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo los cuatro elementos, están trabajando permanentemente para darle forma tanto a nuestros cuerpos como a nuestras mentes. And for animals too, I don't want to think of animals as something opposed to humans. Y en cuanto a los animales, tampoco quiero pensar en los animales como si fueran algo que se opone a los humanos, algo contrario a los humanos. Of course, we are a part of them, and they are our company in this world. Nosotros somos simplemente parte de ellos, parte del reino animal, y ellos son nuestra compañía en este mundo. We are constantly exposed to the same natural forces wherever we go. Constantemente estamos expuestos a las mismas fuerzas naturales sin importar a dónde vayamos. So just by looking at them very closely, we learn a lot about how to survive in this world. Entonces, simplemente con observarlos con detenimiento, aprendemos mucho sobre cómo sobrevivir en este mundo. And I think that is the best way for us to remember what is our possibility of future on this planet. Y yo creo que eso es la mejor posibilidad que tenemos para recordar cuál es nuestro lugar y cuál es la posibilidad de un futuro en este planeta. Okay, thank you. Perfecto. Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta
es vigente hoy la tradición del haiku? Now, there's a second question. Do you think the tradition of haiku is still relevant in contemporary Japanese poetry? Yes, it's very strong. There are probably like 3 million people who actually write haiku today. Hoy en día hay aproximadamente unos 3 millones de personas que todavía escriben haiku. But that's a traditional form, and many others are not so keen about traditional forms. Pero el haiku es una forma tradicional, y pues hay mucha gente que no es tan afín a estas formas tradicionales. For example, for younger people, they prefer something like Twitter to express themselves. Por ejemplo, la gente más joven prefiere medios como el Twitter para expresarse. Twitter can be a medium for poems as well. El Twitter puede ser un medio para la poesía también. But the problem is there is a opposition between these traditional forms like haiku or tanka and the more free verse, free everything kind of expression. Pues la cuestión es que hay una como una especie de oposición entre las formas tradicionales como el haiku o el tanka, is the name of the other one? Sí, sí, sí. O el tanka y que son de alguna manera entran en conflicto con formas contemporáneas de verso libre y donde hay más libertad en la composición de la poesía. So we need to bridge these things and constantly remember that there were great haiku poets, and also there could be much more freer possibility for creation. Entonces es importante salvar la brecha que hay entre estas dos formas entre estas dos formas de poesía y entender que, pues por un lado hay grandes poetas dentro del haiku, pero por otro lado también estas nuevas formas nos ofrecen muchas posibilidades y muchas oportunidades para una expresión más libre de la poesía. Quiero hacer una tercera pregunta, pero me voy a adelantar a la cuarta pregunta que tenía preparada para darle continuidad al tema del que venimos hablando. He says he had another order of the questions, but now he wants to go straight to the fourth question because it's more connected to what we were discussing one moment ago. Gracias. ¿Existe hoy una nueva poesía en Japón? ¿Cómo coexiste con esa tradición poética? He wants to know if there is a new poetry in Japan and if there is so, how is its relation to tradition, to traditional poetry? Okay, new poetry are always written everywhere you go. Siempre hay poesía nueva, siempre se escribe poesía nueva en cualquier lugar donde vayas. And some people write with tradition in mind, and others write without any knowledge of tradition. Y cuando uno escribe, pues a veces algunos escriben teniendo en mente a la tradición. Y otras veces la gente escribe sin saber nada de la tradición, sin ningún conocimiento sobre ella. But there is always this confluencia. Siempre hay una confluencia. Which is very creative, so we don't have to worry too much about it. Es una confluencia que siempre es creativa, entonces no hay necesidad de preocuparse demasiado por eso. One thing I can point out is for the younger poets, there is a movement toward songs. Lo que sí me parece importante mencionar es que entre los poetas más jóvenes hay una tendencia hacia escribir canciones. Mm-hmm. Songs and music, lyrics and poems, they all come together to form a new kind of expression. Es las canciones, la música, las letras de las canciones y la poesía, todo eso confluye para formar una nueva forma de expresión. Mm-hmm. One of the younger woman poets, Saihate Tahi, she writes exactly like lyrics for her own poetry. Una poeta nueva escribe sus poemas como si fueran letras de canciones. Yeah, she writes in free verse poetry, but her works, she calls herself
her works are more like songs. Y ella escribe una, digamos, formas de verso libre, una poesía de verso libre, pero de todas maneras ella se refiere a sus poemas más como canciones. And songs is always, you know, practice with your voice. Y las canciones siempre se practican con la voz. So the voice and the body, the presence of the body, are the two elements that poetry is now about to rediscover. Entonces la voz y el cuerpo son dos elementos que la poesía parece estar redescubriendo. Of course, this has happened always. But today, there is a more consciousness about this tendency toward voice. Esto, por supuesto, ha sido algo que ha sucedido siempre, pero hoy hay más conciencia acerca de esta tendencia hacia la voz. Muchas gracias. Y finalmente, una cuarta pregunta. Ya para cambiar un poco de tema, queremos entrar un poco en la dimensión cultural. Háblanos de la cultura de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cambió después de la guerra? Now, just to change a little bit of topics, he wants to know a little bit about Japanese culture after World War II. How did it change after war? Okay. How has it changed? The Japan after World War II is practically an occupied Japan. Japón después de la Segunda Guerra Mundial es prácticamente un Japón ocupado. Occupied by the United States. Ocupado por los Estados Unidos. So Americanization has been very strong until 1970s or so. Entonces la americanización fue una tendencia muy fuerte más o menos hasta los 70s. But then after that, with this global current of globalism kicking in, Japan has become more and more homogeneously standardized to Western cultures. Y después de eso, con esta tendencia hacia la globalización, en Japón se nota una homogenización y una estandarización de la cultura japonesa, sobre todo con tendencia hacia la cultura occidental. So, starting in 1980s, I think, it's all culture of consumerism. Entonces, más o menos a partir de los 80s, todo se reduce básicamente a un consumismo cultural. Materialism in the worst sense of the word. Un materialismo en el peor sentido de la palabra. Money talks. Básicamente, el dinero es el que habla. It's the same all over the world, I'm afraid. Es lo mismo en todo el mundo, creo. Me temo que es así. But we can do something about it with poetry. Pero a través de la poesía es posible hacer algo al respecto. Because poetry never seeks any profit. Porque la poesía nunca busca ganancia. And we constantly create something new. Y nosotros creamos cosas nuevas permanentemente. When the new creation seems impossible. En momentos en los que la creación de algo nuevo parece casi imposible. So I think the festival like this is very, very important and meaningful. Entonces, a mí me parece que un festival como este es muy importante y algo muy significativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Keijiro, por sus generosas respuestas, por esta conversación tan maravillosa, y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias por su participación en el 30º Festival Internacional de Poesía. Muchas gracias a ustedes. Abrazos fraternales. Sí. Vamos a pasar en este momento entonces a nuestra segunda invitada. Ella es Milena Ercolani, quien nació en República de San Marino en 1963. Es poeta, novelista, profesora y autora de cuentos y fábulas para niños. Ha publicado varios libros de poemas, entre ellos Escapando del Reino de la Nada, de 1993, Marejada, de 1995, Mujer en el Mar, de 1996, El Canto de la Crisálida, en 2005, Hijas de la Luna, en 2009,
y Antología Poética de 2011. Obtuvo el primer premio del concurso internacional Calauria Domani, el premio internacional de poesía y narrativa Padus Homoenus y el concurso nacional de poesía y narrativa de Montañola. Desde hace varios años colabora con el Centro Social de Dogana en la organización de jornadas dedicadas a la divulgación de la poesía y la literatura. Junto con un grupo de artistas, fundó también la Asociación Literaria y Cultural Il Cenacolo. Pertenece a la Sociedad Dante Alighieri de San Marino y está con nosotros en este momento a Milena. Y gracias por acompañarnos. Salve, sono Milena Ercolani. Sono nata e vivo nella Repubblica di San Marino, una piccolissima repubblica di 61 km quadrati, che con i suoi 32.000 abitanti è la repubblica più antica del mondo. Ha infatti 1719 anni di storia. E, il mio amore per la poesia nasce fin da bambina, nasce proprio sui banchi di scuola, quando incontrai per la prima volta questa forma espressiva. Me ne innamorai subito, fu un amore a prima vista, fu un amore che mi accompagna anche ora, che mi ha accompagnato per tutta la vita. Incominciai prestissimo a scrivere poesie, tuttora ne scrivo, e con esse ho partecipato anche a diversi, tantissimi ormai, concorsi letterari, nazionali e internazionali, conseguendo anche importanti riconoscimenti. Le mie poesie sono state raccolte in libri e sono state tradotte in inglese, in spagnolo e in rumeno. Oltre a scrivere poesie, ho anche scritto romanzi, dove le protagoniste sono soprattutto donne. A ragione di questo, il 29 novembre 2008, nella Sala degli Archi di Rimini, ho ricevuto un importante riconoscimento proprio per la mia divulgazione delle tematiche femminili, un riconoscimento al quale tengo molto proprio perché ritengo che ancora non si faccia a sufficienza qualcosa a favore delle donne, nel senso che ancora in troppe parti del mondo, anche nel nostro mondo occidentale, esistono discriminazioni, esistono atti di violenza, a volte occulta, e esistono atteggiamenti di mancato rispetto nei confronti della donna, quindi atteggiamenti di sopruso, atteggiamenti di limitata libertà, ciò che non dovrebbe essere. E nel 2011 ho fondato l'Associazione Culturale La San Marina, della quale sono stata presidente fino al 2016. Questa associazione aveva lo scopo di divulgare e promuovere eventi legati all'arte, alla poesia, alla letteratura in generale, proprio perché io ritengo che tutto ciò non debba essere un fenomeno elitario, la poesia è di tutti, la poesia del popolo e per il popolo, e quindi deve arrivare a tutte le persone, tutta la popolazione ne deve godere e ne deve usufruire. Ho partecipato, sono stata anche fra gli organizzatori di altre giornate dedicate alla divulgazione di arte e poesia, facendo parte di tanti altri gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni culturali, proprio perché, come ripeto, questo mio amore per la poesia non mi ha mai lasciata. Ora vorrei leggere una poesia che si intitola Il canto della crisalide. E, è una poesia che io ho scritto dedicandola alla donna, in quella fase che attraversa fra l'essere bruco, quindi non avere ancora la possibilità di essere se stessa, e diventare poi invece farfalla, quindi volare verso quello che è, penso, la sua parte più profonda. Però ritengo che questa poesia, nel linguaggio universale che ha la poesia,
e possa essere emblema per tutte quelle persone che stanno attraversando una fase di stasi, una fase che porterà da un prima a un dopo nel quale si potrà volare. Proprio perché appunto, ripeto, la poesia ha un linguaggio libero ed universale, per questo la poesia è di tutti. E per questo penso che il poeta abbia una grande responsabilità verso i suoi lettori e che i suoi atti poetici debbano quindi essere anche atti coraggiosi e atti liberi, proprio perché egli deve essere interprete di ciò che l'uomo in generale pensa, sente, grida, vive. E quindi il poeta con la sua parola deve essere il grido di chi a volte non riesce a gridare. Il poeta con il suo verso deve essere la voce di chi a volte non riesce a parlare, perché il poeta è colui che sta vicino, che consola, che a volte vede nascere amori, a volte deve consolare amori. Il poeta è colui che sta vicino a coloro che hanno la forza, l'energia di intraprendere rivoluzioni, battaglie, lotte. Ecco perché, ripeto, il poeta ha una grande responsabilità verso l'umanità e verso la popolazione, attraverso questo suo linguaggio, questo suo coraggioso e libero linguaggio universale. Allora, la poesia si intitola appunto Il canto della crisalide. La lessi 10 anni fa al 20° Festival Internazionale di Medellín. Il canto della crisalide. Mi sono levata al mattino, mi sono rivestita di luce, avvolta da un caldo filato, fasciata da bande di sole. La mia nudità, coperta da un filo d'argento, già scorge il meriggio. Un'aura frizzante mi scuote le membra e do voce al mio canto. Non canto avventizio, è canzone d'azione. Alle armi, guerriere, che inizin le danze! Ho spade d'argento con pomelli d'oro. Trafitto sarai tu, dragone, e quando farfalla sarò, volerò sulla tua testa recisa a succhiar gli umori del tuo corpo trafitto. Miscellanee di sangue e di vita offrirò alla linfa dei fiori. Sorgeranno germogli nell'aereo d'intorno ed io sarò farfalla, finalmente farfalla, luminosa e bizzarra, con le ali dischiuse e l'istinto di volo. Sono ancora qua dentro. Già il vespro s'abbassa. E la luna, signora, il manto mi copre. È freddo, è buio. Sarò ancora farfalla? Attendo in silenzio, desiosa di luce, ma ho le bande dorate. Nudità non è offesa. Ora mi accingo a dormire. E mi piego alla notte. Domani sarò farfalla. El canto de la crisálida. Me vestí de mañana. Me vestí con la luz, envuelta en un cálido tejido, fajada con cintas de sol. Mi desnudez, cubierta con un hilo de plata, ya divisa el mediodía. Un aura punzante me sacude los miembros y doy voz a mi canto. No es un canto adventicio, es un canto de acción. A las armas guerreras que comiencen las danzas. Tengo espadas de plata con los puños de oro. Serás traspasado, dragón. Y cuando yo sea mariposa, volaré encima de tu cabeza cortada para chupar los humores de tu cuerpo herido.
Misceláneas de sangre y vida ofreceré a la savia de las flores. Surgirán vástagos en el aire circunstante, y yo seré una mariposa, por fin mariposa, iluminante y excéntrica, con las alas tendidas y el instinto de vuelo. Todavía estoy aquí dentro, ya el lucero desciende y la luna, señora, cubre mi manto. Hace frío, está oscuro. ¿Seré todavía una mariposa? Espero en silencio, deseosa de luz, pero tengo las cintas doradas. La desnudez no ha sido ofendida. Ahora me preparo para dormir y me rindo a la noche. Mañana seré mariposa. Ecco, e questo è il momento del passaggio, quel momento in cui torna al buio, però la persona è consapevole di avere dentro sé la capacità di superare quella fase, perché ha le bande dorate, ha l'energia, la forza per volare. La seconda poesia che voglio leggere si intitola Una donna è una donna. Sembra un titolo banale, sembra un titolo scontato. In realtà la mia è una riflessione sul fatto che spesso la donna venga deprivata del proprio femminino, e, ossia di quella parte importante, profonda, che fa proprio di lei una donna. Spesso la donna viene violentata con costrizioni che la spingono a fare di sé ciò che non è, ciò che non è, attraverso artifici, che la spingono a diventare altro da quello che è, qualcosa di artificiale, ma che non le appartiene. Perché a volte, essendo se stessa, potrebbe sembrare un'orca, potrebbe fare paura. Ma in realtà è una principessa per chi la sa guardare con gli occhi trasparenti, con gli occhi limpidi. Ecco perché intendo dire una donna è una donna contro quella società spesso maschilista e patriarcale che la governa e la costringe a essere artificialmente quello che non è. Una società che la camuffa, una società che la depaupera, una società che la svilisce e la svuota e non vede quello che è, ossia acqua di sorgente, cielo di maggio, non vede il femminino che si trova dentro la donna stessa. Ma questo concludo nella mia poesia dicendo che l'uomo potrà farlo, ossia potrà avere occhi trasparenti per vedere la donna solo se egli stesso si permette di essere uomo, ossia non farsi imprigionare da dogmi politici, religiosi, da artifici di qualsiasi tipo e maniera. Solo con gli occhi trasparenti l'uomo potrà vedere una donna nella sua trasparenza. Una donna è una donna. Una donna è una donna ogni volta che ti parla e non racconta di quei fantasmi che tu avresti voluto cucirle sulle labbra e sulle spalle. Una donna è una donna ogni volta che si sveglia ed entra impavida dentro quel cerchio stretto che ancora la calpesta e la usa e le cambia le mani e il volto. Una donna è una donna. Ogni volta che è madre, con il seno e senza seno, dipinta in un quadro coi colori delle vene, gli umori della saliva e del sudore che goccia a goccia batte sul cuore che batte. E le fa male e la ristora. Una donna è una donna quando la resina della sua anima le unge il corpo che dona, le unge le dita che accarezzano,
le unge i baci che sprofondano ed i suoi occhi possono guardare senza occhiali da sole, i piedi camminare senza reti di confine. Una donna è una donna. Ogni volta che fa paura ed appare orca e non principessa. Ma una donna è una donna. Ogni volta che saprai riconoscerla, regina di fiori. Ogni volta che tu la vedrai solo donna, senza più veli, senza lampadine, senza artifici di maniera. Solo così, campo fertile. Terra impastata, cielo di maggio, canto di sorgente, sarà per te, donna, quando tu tornerai finalmente uomo. Una mujer es una mujer. Una mujer es una mujer cada vez que te habla. Y cuenta de esos fantasmas que habrías querido coser en tus labios y en tu espalda. Una mujer es una mujer cada vez que despierta e impávida entra en el estrecho círculo que la pisa y la usa y le cambia las manos y el rostro. Una mujer es una mujer cada vez que es madre, con el seno o sin él. Cada que pinte un cuadro con los colores de las venas, los humores de la saliva y el sudor que gota a gota golpea, el corazón que golpea, la daña y la restaura. Una mujer es una mujer cuando la resina de su alma le unge el cuerpo que dona, le unge los dedos que acarician, le unge los besos que abaten. Y sus ojos pueden mirar sin lentes de sol, y los pies caminar sin redes que limiten. Una mujer es una mujer, cada vez que hay miedo y aparece la orca y no la princesa. Pero una mujer es una mujer, cada vez que sepas reconocerla la reina de las flores, cada vez que la veas solo mujer, ya sin velos, sin luces, sin poses, solo así, campo fértil, tierra amansada, cielo de mayo, canto del manantial, será para ti, mujer, cuando al final te vuelvas hombre. La terza poesia che voglio leggere, e che si intitola Madre della Luna, venne scritta da me il 18 luglio 2010, in occasione del 20° Festival di Medellín della poesia a cui partecipai. In quell'occasione io mi sentii fortemente donna. Io mi sentii addirittura madre della luna, che per antonomasia è l'elemento femminile privilegiato. Non solo mi sentii donna, addirittura madre della luna. Probabilmente perché entrai in una dimensione particolare, una dimensione poetica dell'anima, dove io stessa avevo lasciato ormai alle spalle tutti gli artifici, le false costrizioni, le situazioni che mi opprimevano e mi davano fastidio. E in questo contatto profondo con me stessa, a Medellín, in Colombia, io mi trovai madre della luna e vissi Medellín, vissi la Colombia come un luogo privilegiato. La terza poesia che leggerò la scrissi il 18 luglio 2010. In occasione della mia partecipazione al 20° Festival Internazionale di Poesia di Medellín. E in Colombia accadde un fatto particolare in me. Io mi immersi in una situazione così forte, così profonda di riconquista della mia parte femminile,
che mi sentii addirittura madre della luna, e la luna per antonomasia è l'elemento femminile privilegiato. Ecco, in quella circostanza io mi riappropriai profondamente del mio aspetto femminile, sentendomi ormai lontana, non più preda di artifici, preda di false costrizioni. Lì mi sentivo libera, così come liberi sono i versi della poesia. Così come libera ho sentito questa terra che, nonostante le tante difficoltà, le oppressioni, è una terra forte, una terra coraggiosa. Lo stesso coraggio che hanno i poeti. Madre della luna. Io mi sento madre della luna, senza più paure, senza false attese e disinganni, non più figlia, madre della vita. Ho lenito la mia grande ferita, perché finalmente ho amato coi miei occhi, e la bocca ha baciato la mia lacrima rossa. Io mi sento madre della luna, lontana dalle tue maschere e dai tuoi inganni, libera dai tuoi deliri, mentre continui a masturbarti il cervello dentro ad una prigione di carte false. Io mi sento madre della luna, qui da te, Colombia, terra vera, come vero è stato il tuo dolore, il tuo pianto, il tuo coraggio, quel coraggio che mi è arrivato al petto e ho respirato, quel coraggio che mi ha impregnata, terra calda e sincera, terra magica di vita. Ora sono madre della luna, finalmente farfalla natalizia, ala di terra e cielo. Madre de la luna, yo me siento madre de la luna, sin temores, sin falsas esperas y desengaños, no más hija, madre de la vida. He aliviado mi gran herida porque finalmente he amado con mis ojos y mi boca ha besado mi lágrima roja. Yo me siento madre de la luna, lejos de tus máscaras y de tus engaños, libre de tus delirios, mientras continúas masturbando el cerebro dentro de una prisión de cartas falsas. Yo me siento madre de la luna, aquí, en ti, Colombia, tierra verdadera, como verdadero ha estado tu dolor, tu llanto y tu coraje. Aquel coraje que me llega al pecho y he respirado, aquel coraje que me ha impregnado, tierra caliente y sincera, tierra mágica de vida. Aquí, ahora, soy madre de la luna, finalmente mariposa natalicia, ala de cielo y tierra. A Milena Ercolani, muchas gracias por acompañarnos en el encuentro del día de hoy. Y gracias también a todos ustedes por compartir en las redes sociales sus comentarios a través del numeral FIPM 30 años. Quisiera en este momento compartirles algunos de los mensajes enviados por nuestro querido público. Carlos J. Olivieri nos escribe: buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los poetas y escritores del mundo de la literatura universal. También mis sinceros saludos al Festival Internacional de la Poesía de Medellín y del mundo entero, cómo no. Eliana María Vélez Padierma nos escribe: qué gusto escuchar de nuevo a Keijiro Suga hasta que visite Medellín o Islandia. Un abrazo gigante. Por aquí al poeta Oscar Saavedra Villarroel también nos escribe: abrazos, Keijiro Suga, hermano. Ángela Penagos nos escribe: estoy esperándote. Qué lindo poema.
a Papirus, el perro de todos. Jen Marulanda nos escribe, aún hay esperanza, sensibilidad, amor por la vida es la poesía. Gabriela Delgado nos escribe su saludo, la mujer no necesita ser equiparada con el hombre, sino ser reconocida como quien puede hacer muchas cosas que el varón no puede. Creo que desde ahí hay que buscar la verdadera igualdad. María Cristina Urrutia Cruz nos escribe también, hermosa y delicada poesía, la de Milena desde San Marín. Entonces, bueno, esos han sido los mensajes de nuestro querido público. Quiero invitarlos desde el equipo de la revista Prometeo, organizador del Festival Internacional de Poesía de Medellín, para que adquieran nuestras memorias en su versión digital a través de la página www.festivaldepoesiademedellin.org. También esperamos que nos sigan acompañando en las diversas actividades programadas hasta el 10 de octubre. Hoy, es decir, ahora, a las 2 p.m. podremos asistir a la segunda sesión del curso del poeta colombiano Rómulo Bustos sobre la fascinación del mal en la poesía moderna, el mito del poeta maldito, que se realiza desde la 24ª Escuela Internacional de Poesía de Medellín. No siendo más por el encuentro de hoy, me despido de ustedes, hasta pronto y gracias por estar aquí. El imposible realizado. 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín.